just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I'd unravel, brick by brick. Spinnaker sigue haciendo relojes muy molones. En este caso nos trae un reloj completamente diferente, con una estética que creo que no os vais a esperar y que mola. Mola porque creo que escucha a los seguidores, creo que escucha a la gente. Y en este caso ha conseguido hacer un reloj de buceo con unas especificaciones, concretamente sumergible a 200 metros, estética completamente vintage, con pátina en todo su dial, en todos sus índices, desgastado completamente y que baja de los 300 euros, concretamente 299 euros, que todavía lo podéis rebajar más con los códigos de descuento que os dejaré al final, y que realmente es un reloj espectacular, que a mí me ha encantado y se ha pegado a mi muñeca durante unos días. ¡Vamos a ver! ¿Qué tal, muñecos y muñecas de la relojería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la presentación del Spinnaker REC, el SP5089, en este caso la versión 11, con brazalete Júbile y con unas especificaciones de reloj mucho más caro de lo que cuesta este Spinnaker. No es la primera vez que Spinnaker tiene un reloj de este estilo en su colección. De hecho, es el segundo, la reedición del REC, del primer reloj que ya tenía en su catálogo y que ya vimos en el canal. Un reloj completamente desgastado, un reloj completamente viejo, un reloj que quería demostrar, quería que pensaseis que había estado abandonado en el fondo del mar durante miles y miles y miles de años, y que con una estética bastante desgastada, este reloj casi casi lo consigue. Nos encontramos delante de un reloj bien fabricado, bastante bien fabricado, con algunos detalles que no están tan bien, todo hay que decirlo, pero que en principio está bastante bien conseguido. Todo fabricado en acero inoxidable, como es lógico, tanto caja como armis de Júbile, como estáis viendo. Además, todos los eslabones son macizos, eso hay que remarcarlo. En links macizos también, el reloj está muy bien conseguido, la verdad. Y en el que lo primero que nos llama la atención es la estética completamente desgastada, vieja, arruinada. De hecho, esa es la traducción de la marca, del nombre que le da la marca a este reloj. Se llama REC, es como... la traducción viene a ser algo así como ruina, arruinado, ruinoso, penoso este reloj. ¿Y cómo una marca se atreve a hacer esto? Bueno, pues la verdad es una estética que se busca muchísimo entre los relojes hoy en día. Una estética con pátina, como estamos viendo en el detalle que os muestro de los índices. Una estética rayada, vieja, ruinosa. Bueno, pues la marca lo consigue con este Spinnaker. Yo tengo la versión negra, la verdad que es espectacularmente bonito, es un reloj... A mí me gustan mucho los relojes en colores sobrios, colores negros, azules oscuros, colores elegantes que son muy ponibles en cualquier día del año. Y bueno, también me gustan los colores llamativos, como no, pero la mayoría de los relojes que tengo suelen ser, los que ya me conocéis, de relojes oscuritos. Y este no iba a ser menos, elegimos la versión negra con el dial muy, muy, muy maltratado, como estamos viendo. Tiene un ligero degradado a marroncete, a un grisito oscuro, dependiendo de cómo le incida la luz, y la verdad que es un dial bastante bonito. El bisel, un bisel de 120 clics, también arañado, también muy, muy, muy maltratado, y que le da una tonalidad tirando a un azul oscuro, que la combinación, la verdad, me parece preciosa. Dentro del dial lo que nos encontramos son el detalle de las agujas y los índices completamente sucios. Eso me encanta, la verdad que el detalle que le ha dado Spinnaker a este reloj es muy, 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 muy bonito. Me gusta y es un reloj que me voy a poner muchísimo. Lumen Swiss Super Luminova, como no podía ser de otra manera en este reloj, que brilla mucho y duradero. Y un cristal que, cuidado, esto es un detallito que no me gusta, lo ponemos así para que lo veáis, que sobresale bastante del bisel. Por lo tanto, tenéis que tener cuidado de no golpearlo porque se puede dañar. Se puede dañar, pero es difícil que lo arañemos, ya que monta un cristal de zafiro que es resistente a los arañazos. Cuidado con los golpes, que el zafiro puede saltar fácilmente. Bisel, como repetimos, de 120 clics, un sonido
espectacular, la verdad que muy bien, sin holguras. El bisel no presenta ningún tipo de holgura y está todo perfectamente fabricado. Nos vamos al lateral. En el lateral lo que nos encontramos es una corona de bastantes grandes dimensiones. Es una corona a la que se accede muy bien, como estamos viendo, incluso con guantes. Y la que no lleva guardacoronas. Relojes clásicos, antiguos, pues vemos este tipo de diseños sin guardacoronas. Y en este caso Spinnaker lo ha querido también rememorar en este modelo. A las 3 lo que nos encontramos es una ventanita, es una ventanita con la que podemos ver la fecha, como es lógico, y una ventanita en la que tiene un bisel, que también es un detalle bastante bueno, bien por esos detallitos. Si nos fijamos en la caja, el detalle de la caja, lo que nos está diciendo es que no es una caja pulida o una caja cepillada perfectamente, ya que da la impresión de que está completamente arañada, completamente golpeada. Y esto es una cosa que es, entre comillas, bueno, ya que si la golpeamos, pues los golpecitos no se van a notar. Es lógico, ¿verdad? Si nos vamos a la parte trasera, nos encontramos con el logo de Spinnaker, la N, la nueva que estrenó hace tiempo, y en la que vemos una tapa trasera roscada con las diferentes especificaciones que tiene el reloj. Decimos que es un reloj sumergible a 200 metros, un reloj bastante bien conseguido. El Armis también está bastante bien conseguido, es un Armis con eslabones Jubilee, ya sabéis que mi inglés es maravilloso, y en la que tenemos eslabones macizos, también end links macizos, y en la que echo en falta dos cositas. El cierre de mariposa no me gusta, tengo que decirlo. Es un cierre que, la verdad, bueno, funciona bien, no presenta holguras, como estamos viendo. Un poquito se mueve, pero no es en el cierre, sino en los eslabones. El cierre está muy bien conseguido, pero echo en falta algún tipo de microajuste, ya que es un reloj que o te queda un poquito holguero o te queda muy apretado en función de cómo tengas la muñeca. Vamos a ver cómo me queda a mí, ¿vale? Aquí estáis viendo pues cómo queda puesto en muñeca, ¿vale? Es que estoy puesto al revés, como estamos viendo, pero queda bastante bien. A mí me queda bien, he conseguido el perfecto ajuste, se podría decir. Pero sí es cierto que alguno de vosotros podríais tener problemas a la hora de ajustar este brazalete a vuestra muñeca. El brazalete también es de acero inoxidable, como es lógico, y la marca ha decidido no firmar el brazalete. No sé por qué, habría sido también molón que pusiese ahí Spinnaker, o el logo de Spinnaker, o algún barquito, o algo que hiciese referencia al mundo náutico. Medidas, precio, nos vamos a unas medidas de 44 milímetros, está bastante bien para ser un reloj de buceo, pelín grande. Si hubiese sido 42, chapó, sé que Spinnaker nos escucha, sé que Spinnaker intenta solucionar las cositas que vamos diciendo que están mal, y aquí se ve, por ejemplo, en este reloj, sobre todo el precio. Bueno, pues vamos a ver si hacemos relojes de buceo de 42 milímetros, 13,5 de grosor, ahí está bastante bien, y un lug-to-lug de 50 milímetros. Peso total, con todos los eslabones, 110 gramos. Está bastante bien para ser un reloj de buceo, si le añadimos que además hay en su colección modelos con correa de cuero. Creo que el peso bajará bastante. No hemos hablado de lo que tiene dentro y lo vamos a decir, pero es algo que repetimos modelo tras modelo y es algo que ya tienen todos los relojes de esta categoría. Y se le exige también un poquito más. Quiero que se le ponga un calibre un poquito mejor. En este caso, Spinnaker ha decidido meter un Seiko NH35, que está bastante bien, que tiene mucha calidad, que no os va a dar problemas nunca. Cuando digo nunca es nunca, que no se os va a romper el reloj, eso está claro. Este reloj es para toda la vida. Os gastáis 300 pavos y este reloj es para toda la vida, os lo garantizo. Pero que meterle lo mejorcito. Seiko NH35, que está muy bien, que es relación calidad-precio de lo mejorcito que hay. Pero hostia, vamos a dar un pasito más, que vean, que veamos los seguidores que... ¡Pum! Un paso más, vamos, un calibre un poquito mejor. Así que ya sabéis, chicos, un reloj de buceo, bastante bien conseguido, un precio razonable, calibre de calidad, que con los descuentos lo podéis conseguir por bastante menos de 299 euros, eso es importante que lo sepáis, y que echarle un vistacito si os gusta, porque el reloj merece la pena. Estética vintage, estética con pátina, que es lo que se busca de manera artificial en un montón de relojes, y que en este caso lo podéis conseguir, y no queda nada mal puesto en muñeca. Un abrazo, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! I just realized I've built walls of mine.